Para hoy vamos a comenzar con un tutorial acerca de las herramientas básicas para el porcelanicron. Comenzamos con lo más básico que necesitamos, que es el mismo porcelanicron, que lo pueden conseguir en almacenes especializados de manualidades. Se encuentra por libras, es muy básico, viene transparente, o bueno, viene en esta textura. Lo que hace uno es pintarlo con óleos. Lo siguiente para utilizar el porcelanicron son los óleos. Podemos conseguir la marca más económica que podamos encontrar en el almacén. En este caso estos son Maris, son muy económicos. Se le echa una gotica a la masa y se amasa. En otro tutorial hablaremos de eso. Lo siguiente que necesitamos para trabajar el porcelanicron son los punzones o estecas. Para trabajar, cada uno tendrá una función diferente según lo que vayamos a hacer. Les puedo recomendar que hay varias clases de punzones. Si pueden conseguir los metálicos, son de mejor calidad y van a dejar un trazo más limpio que los plásticos. Lo siguiente a conseguir cuando se vaya a trabajar porcelanicron son cortadores. También los podemos conseguir metálicos, vienen en formas de flores, de hojas, vienen en varios tamaños, pequeños, más grandes, o también los podemos conseguir plásticos. Los plásticos van a ser de más fácil limpieza, nos pueden servir para dejar huella, no tanto para cortar, para dejar huella también pueden servir. Y lo otro que podemos conseguir es pellizcos o clippers, que son para pulir bordes de superficies que necesitamos manejar, como los bordes de un vestido, de una manguita, hacer ciertos detalles. Lo siguiente que necesitamos es un rodillo. Se puede conseguir un rodillo de acrílico o este tubo de PVC es perfecto también para trabajar. También tenemos, si se puede conseguir, hay rodillos que vienen con texturas que pueden servir para muchos detalles. La otra herramienta a utilizar es la duya, que es como una especie de jeringa. Por aquí metemos la masa, le metemos el disco acá y cuando apretamos sale con alguna forma. Están los discos, vienen de muchas variedades y sirven pues para infinidad de cosas, para tiras, redondos, cosas así. Lo otro que tenemos son moldes para texturas, para hacer hojas, o moldes para figuras, para sacar en este caso un cuerpo, un busto. También tenemos moldes para hacer canastas, sobre las cuales tejemos la canasta y luego se retira. Lo último para trabajar es una crema puede ser antipañalitis, una crema que sea de una textura muy gruesa, no aguada,